¿Una película que ya está en el top de lo peor del 2021? Sí, con esta es posible. Buenas, ¿qué tal, pequeños anormales? Espero que estéis bien y hoy os vengo a hablar de la película Thunder Force, o como se ha titulado aquí, La Patrulla Trueno, película que se estrenó en Netflix el pasado 9 de abril. En un mundo aterrorizado por los supervillanos, una mujer ha desarrollado la capacidad de dar superpoderes a las personas. Pero todo se complica cuando la científica Emily Stanton accidentalmente dota a su mejor amiga de increíbles habilidades. Desde ese momento, las dos mujeres serán las nuevas superheroínas de la ciudad de Chicago. Dado el número de producciones que ha habido de superhéroes tanto en series como en cines, es normal que esta película tuviera luz verde para ser estrenada en cines, pero que debido a la pandemia no se podía estrenar y Netflix, en un completo y absurdo movimiento, decidieron comprar los derechos para poder ponerla en su plataforma digital. Después de terminar La Patrulla Trueno, la verdad es que pensé, prefiero que me ataquen una manada de perros salvajes antes de volver a ver esta horrible película. Y posiblemente sea de lo peor del catálogo de Netflix en estos momentos. Y sí, todavía me acuerdo de la película de 365 DNI, pero es que esta película es horrible, mala y deleznable hasta unos niveles insospechados. Y en realidad la premisa no es mala en ningún momento, o sea, que una lluvia de meteoritos o de rayos extraños conviertan a gente bastante sociópata en supervillanos o como los llaman en esta película, maleantes, la verdad es que es algo interesante. Pero la película no construye en ningún momento un mundo que sea apetecible para el espectador o que simplemente sea entretenido. Y la verdad es que cuando vas viendo la película ves que el director Ben Falcone y también guionista no tiene ningún tipo de apatía por lo que está construyendo. E incluso creo que entre toma y toma se dedicaba a vomitar en un cubo porque sabía lo infecto que estaba realizando tras la cámara. Y hablando de la comedia en La Patrulla Trueno, ¿esto realmente funciona? Pues no, no hay ni un gag que funcione en esta Patrulla Trueno. Incluso diría que si algún espectador se ríe, es básicamente porque le están apuntando con una pistola y le están obligando a que se ría con la película. Melissa McCarthy, antes realmente molabas, eras una buena actriz cómica y tus películas hacían gracia, tenías una vis cómica. Pero en esta película se nota que no tienes ningún tipo de gracia, sueltas los chistes automáticamente y ninguno consigue llegar a hacer reír al espectador. Además, se nota un montón que la actriz va en modo automático, denme mi cheque porque soy muy graciosa, y suelta unos gags y unos chistes que realmente no funcionan, ya sea metiéndose con la gente joven, haciendo referencias a un montón de cosas de los 80 y los 90 que sinceramente yo no conozco, y posiblemente el globo terráqueo tampoco, y posiblemente, y lo voy a decir con todo el cariño de mi corazón, Melissa McCarthy, te mereces una nominación al Razzie por esta película, pero vamos, de aquí a París. Por el otro lado, y completando el dúo de La Patrulla Trueno, tenemos a Octavia Spencer, y la pregunta es: Octavia, ¿qué haces ahí? O sea, es que hay momentos que la ves que está mirando a su personaje o a su compañera y está diciendo: ¿qué diantres hago aquí? O sea, yo soy una actriz con prestigio. ¿Qué hago haciendo La Patrulla Trueno con esta otra mujer que sé que es graciosa y yo es que ni me río? Es que Octavia Spencer por dentro estaba como en la película de Déjame salir. Estaba llorando, estaba sufriendo, porque tenía que aguantar el tipo de la otra actriz o protagonista que es Melissa McCarthy. O sea, Octavia, te lo digo a ti, con lo buena actriz que eres, ¿realmente tenías que aparecer en La Patrulla Trueno? Porque eso lo único que hace es bajar tu caché. O sea, ahora Octavia Spencer ya no será la conocida por Criadas y señoras o películas que han tenido bastante éxito como Figuras ocultas. No, ahora será Octavia Spencer, la mujer que rebajó su nivel de caché para protagonizar una película junto a Melissa McCarthy sobre dos superheroínas que parece que tienen poderes. Jaja, qué gracioso. Por favor, péguenme un tiro ya. Y en el lado de los villanos tampoco funciona absolutamente nada. O sea, tienes actores como Bobby Cannavale, tienes a Jason Bateman, que el tío es carisma total, aquí haciendo de hombre cangrejo, y también tienes a Plov Klementiev, la mantis de Guardianes de la Galaxia, tanto la 1 como la 2, haciendo de villanos y ninguno funciona. Es que este guión es desastroso. Por favor, no vean la película, porque es que les va a llamar
Sadako, después de verla, y le va a decir: eres tan inútil que de aquí a 7 días pienso matarte. En definitiva y resumiendo, voy a hacer poco resumen de esta película. Es mala, no tiene comedia, a una actriz la puedes odiar hasta el fin de los días, como es Melissa McCarthy, Octavia Spencer te dan ganas de pegarle un abrazo y decirle: tranquila, Octavia, con la siguiente película seguro que subes un poco el vuelo. Y el elenco que hace de villanos, pues oye, habéis cobrado un cheque, Bobby Cannavale seguro que se irá a una bodega a pillarse unos buenos vinos. Jason Bateman seguramente le debería más de algún favor a Melissa McCarthy y Paul Clementiff pues directamente dirá: bueno, voy a hacer otro personaje de superhéroe, pero esta vez de villana, y me hace gracia hacerlo. Así que nada, la Patrulla Trueno, si tengo que calificarla, la califico con el vídeo que viene a continuación. Y esto ha sido todo. Si habéis sufrido también la Patrulla Trueno, por favor, ponedme en caja de comentarios cuánto nivel cerebral os ha atacado esta película. Aparte, también, como siempre, si os ha gustado el vídeo, like y suscribiros. Soy el último crítico, pertenezco a Plano Normal y sed felices. Chao. Esperad, esperad, antes de acabar este vídeo, decir que he dicho el título mal de la película todo el rato. No es La Patrulla Trueno, sino simplemente es Patrulla Trueno. Pero bueno, eso no cambia absolutamente nada porque la calificación que le he dado es de vómito y esa va a seguir siendo. Así que nada, ahora sí que me despido. Sed felices. Chao.